Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, porque voy andando sombrío
Dios, tú mereces un himno en Sion. Salvador nuestro, tu esperanza del
No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. De la mano de nuestro Señor Dios y de la luz del bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Del Altísimo.
Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Thank you.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México. Corazón de este continente de la esperanza que es toda América.
En estos momentos, como todos los días, a las 9 de la mañana, se reúne el Venerable Cabildo, los padres capellanes, todos aquellos que servimos al pueblo de Dios aquí en la Basílica para ofrecer el Santo Sacrificio, pidiendo por nuestros bienhechores vivos y difuntos del santuario, de la Basílica y del Cabildo. Tenemos la dicha de recibir en esta mañana a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado de San Juan Bautista de González Ortega en Puebla. Que Dios nuestro Señor recompense, los llene de ese amor, de esa misericordia, por este gran esfuerzo de venir a brindar ese amor, ese respeto a Santa María de Guadalupe, su Santa Madre. Sean bienvenidos. Hermanos, ingresemos en el misterio de Dios. Pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Que tu Iglesia, Señor, se alegre siempre al honrar a los santos apóstoles, para que ellos mismos la gobiernen, ya que siempre gozan de sus enseñanzas y sus méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Cumplir tus mandamientos cuando lleguen
en las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Rechazará Dios a su pueblo, ni dejará lo suyo sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Conservo la vida cuando se multiplican mis problemas. En tus consuelos hallo mi delicia. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando? ¿Qué no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven? ¿Y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender?
Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios para este día es muy hermosa, nos toma de la mano y nos lleva como una maestra para enseñarnos la grandeza del reino de Dios. Todos hemos cantado en el Salmo responsorial: dichoso, bienaventurado es el hombre que tú educas, Señor. En la primera lectura hemos escuchado que el apóstol Santiago decía: hemos sido engendrados a partir del Evangelio. Tomando estos dos fundamentos, podemos ver en primer lugar la gran iniciativa, la misericordia de Dios que llega a nosotros para educarnos. No da por hecho que lo sabemos todo, lo entendemos todo, que es un camino y es un proceso de la fe, que Él acompaña, que Él va corrigiendo, cuál es el caso del Evangelio que comentaremos. Y por otro lado, la frase engendrados a partir del Evangelio, no lo ubiquemos tan solo en las palabras, en las páginas del Santo Evangelio, sino en Jesús mismo, que es el Evangelio, la buena noticia, la nueva creación llegada a nosotros y manifestada en la encarnación del Verbo. A partir de ese fundamento de vida, no nos queda más que estar agradecidos y abiertos a la enseñanza que Dios nos educa, nos toma cada día de la mano para decirnos: por aquí. En el Evangelio de hoy vemos el contraste de los discípulos que Cristo les echa en cara precisamente una realidad muy fuerte. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Qué les pasa? Han sido ustedes testigos de dos momentos de la acción profunda del Mesías en medio de ustedes. El establecimiento del reino de Dios que llega e irrumpe para dar alimento, para hacerse próximo, para entrar en las personas y ser otra manera nueva de vida. Preocupados estaban, pareciera, por un pequeño olvido. Un solo pan iba en esa barca. ¿Qué iban a hacer? Se olvidaban de que Jesús multiplica el pan. Cristo empieza con una frase muy fuerte: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Esta es una frase que viene muy bien a nuestro tiempo, a nuestra cultura actual. ¿Podría Cristo también dirigirnos esta misma frase? No emboten su pensamiento, su fe, su ser discípulos a partir de la levadura actual. La levadura de aquellos que quisieran manipular la fe, de aquellos
que no han entendido lo que es gobernar. No podemos negar que en estos tiempos actuales en el país nos enfrentamos a una situación complicada, difícil. En este año de elecciones tendremos que tomar decisiones personales, pero no en los arrebatos de comerciales, campañas, sino nacidos de la profundidad de lo que en nuestro entendimiento consideramos quién o quiénes nos pueden y deben gobernar. En estos meses podemos librarnos de esa levadura que pareciera que nos ahoga, que llena nuestra vida y los medios de comunicación, y recordar las palabras de Jesús. Tienes ojos, tienes oídos, sé mi discípulo, guardándonos de aquello que puede entorpecernos. Entorpecernos para entender verdaderamente quién es Cristo el Señor. Si nos adentramos en el texto, ¿por qué los discípulos tenían ese corazón endurecido? ¿Solamente por esa presión de la levadura externa, de la cultura que los rodeaba, o había algo más? Si nos adentramos más en la realidad de esa comunidad de discípulos, sucede que convivían con Jesús, Jesús de Nazaret. Sin embargo, cada quien quizás pensaba que él, siendo el Mesías, tenía ciertas características, pero no la más importante. ¿Qué es esto? Quizás muchos pensaban que Jesús, el Mesías, el Meshajá, es el rey, o es alguien muy santo, el santo de Dios, como lo decían los demonios, o una especie de un nuevo sacerdocio. Quizás algunos de sus discípulos pensaban que era un Mesías en el estilo de un guerrillero subversivo, que iba a ir contra la dominación romana y la esclavitud de que habían colocado del patriarcado de Herodes. Otros quizás pensaban que era un médico, un juez, hasta un profeta. Pero habían olvidado lo fundamental. Jesús es el Mesías, el siervo sufriente. Y este texto contenido en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento surge con toda la profundidad que es el Mesías, no solo que toma sobre sí todos los dolores, todas las enfermedades, todas las dolencias y las cargas, sino que da nueva vida. Y asimismo da sentido y esperanza a la vida humana. Es un Mesías no esperado. Es un Mesías, un enviado de Dios, un ungido de Dios, el Hijo unigénito de Dios, que llega a nosotros y se nos manifiesta, y nosotros debemos descubrir quién verdaderamente es Él. Y si asimilamos, si colocamos este texto en nuestras vidas personales, nos toca a nosotros una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué representa en mi vida, en mi situación actual, personal, familiar, como ciudadano, en mis responsabilidades, en todo aquello que Dios me permite realizar en la cultura que vivimos? ¿Quién es Cristo?
Verdaderamente acepto que Él llega e irrumpe y transforma mi manera de ver y de oír. Que soy capaz de distinguir las voces del mundo, la visión del mundo, para entender la profundidad de lo que es el reino que está delante de mí. Pues bien, hermanos, a un paso de iniciar el santo tiempo de la Cuaresma, donde nos adentraremos en esta imagen del siervo sufriente, pidamos a su Madre María Santísima de Guadalupe, que conoce bien esta profundidad, que acompañó a Jesús en este camino de Mesías siervo sufriente, que acompañó a los discípulos, desesperados, angustiados, divididos, y ella se manifestó presente. Igual que aquí lo ha hecho desde 1531 a partir del acontecimiento guadalupano. Pidámosle a ella, la madre del Mesías, la madre del siervo sufriente, que nos lleve de la mano para comprender este gran misterio de Dios en Jesús y así dar gracias de que tenemos su reino en medio de nuestras realidades, que hay esperanza, que hay paz, que hay perdón, que hay reconciliación y ante todo, que hay salvación. Madre nuestra, acompaña nuestro caminar. Sé tú quien vaya guiando cada paso que nos acerca más a tu Hijo Jesucristo. Hermanos, hermanas, confiando en el Señor nuestros deseos y necesidades, a cada petición respondemos, Señor Jesús, sálvanos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante, oremos. Señor Jesús, sálvanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Señor Jesús, sálvanos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Señor Jesús, sálvanos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Señor Jesús, sálvanos. Por nuestros hermanos peregrinos de San Juan Bautista de González Ortega, Puebla. Oremos. Señor Jesús, sálvanos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Dios al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Infúndenos, Señor, tu Espíritu Santo, que tan abundantemente derramaste sobre tus apóstoles, para que reconozcamos lo que por ello nos entregaste y ofrezcamos dignamente a tu gloria este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Gloria de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios, haz que perseveremos en la enseñanza de los apóstoles con la alegría y sencillez de corazón, participando en la fracción del pan y en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.